que yo de Stand Home. Les voy a ponerlo, bueno, les voy a pasar los productos y al final les voy a dejar por aquí el precio. Primero pongo el precio catálogo y después pongo el precio que me lo dan a mí. Empezamos con esto, es un repelente de insectos para superficies verticales. Bueno, esto lo pedí para mí porque últimamente se juntan muchas hormiguitas y, pues, y otros insectitos, arañas y cosas de esas. Pero creo que sí, se venía cayendo uno de los dos, si no es que los dos, porque pedí dos. Ay, aquí está. Entonces, de hecho, la caja está un poco manchada. Aquí está el otro. Y aquí arriba se ve, ¿no? Cómo se cayó. No sé si es cierto que me la trajeron, yo la puse en forma incorrecta. Y este se supone que es un desodorante. Igual es para insectos, me parece, porque es de citronela. Y si mal no recuerdo, había un paquetito. Porque aquí hay un repelente de insectos para pisos. No, este es un nuevo. Ay, aromatizante. Nuevo limpiador, perdón. Esta botellita de 1 litro puede rendir hasta 30 litros porque dice, para pisos y superficies, después de la limpieza habitual, diluir 16 tapas de Stop Insect en 1 litro de agua, aplicar de manera uniforme con una jerga o paño. Fórmula con más poder repelente que ayuda a todo tipo de insectos rastreros, como hormigas y cucarachas e insectos voladores como moscas y mosquitos. Crea una capa invisible que solo puede ser percibida por los insectos, previniendo su entrada a la casa. Puede ser mezclado con el producto habitual de limpieza de pisos y superficies. Se utiliza sobre pisos, puertas, gabinetes y botes de basura. Por sus ingredientes activos es compatible con seres vivos. No representa peligro alguno para la familia, las mascotas ni las plantas. No es insecticida. Brinda un agradable aroma a citronela. Y bueno, ahí está. Según yo es poquito, pero mi factura me marca que debo de pagar más de 1000 pesos. Es un frescapié de sándalo para pies cansados. También viene uno de árnica. Y este, que igual parece como que se cayó. Miren. Ese es de romero. Voy a checar, a ver. Bueno, tengo que checar si es que se cayó o no. O solo se manchó la tapa. Este es un shampoo fortalecedor para cabello débil. Y este es un reparador. Según yo, son nuevos productos que están lanzando. Sí, según yo, son nuevos productos. Bueno, voy a cortar porque si no se va a trabar mi celular. Perlas que absorben la humedad. Vienen en una bolsita, tú debes de cortar la bolsita y vaciar las perlas aquí. Abrir aquí, este trae como hoyitos. Y así, entre más humedad hay, estas perlitas se convierten en agua. Y bueno, esto dice que es para closet, pero igual se puede usar para una habitación. Duración hasta 30 días. Evita la aparición de moho y malos olores. Mantiene fresco y seco los espacios cerrados. Se usa en varios lugares, mira, dice closet, cajones, bodegas, sótanos, vestidores y lugares pequeños. Y según yo, también es un stop repelente para insectos voladores. Ah, este es para insectos voladores. Creo que se venía con el paquete. Y este es un enjuague bucal sabor hierbabuena. Y este de aquí, que es un limpiador aromatizante para pisos, es la nueva línea. La de cítricos, bueno, mandarina energetizante. La esencia de los pequeñitos huele muy bien. No sé si este también. Mira, es totalmente sellado, entonces no lo puedo abrir. Y este lo pedí para mi nena. Es un desenredante para cabello y un perfumito. Voy a abrirlo, a ver qué tal huele. Huele como a
más a flor. Como que tiene unas notas frutales. Y este como que no le alcanzó a distinguir el aroma. Bueno, esas son las ofertas. 99 son polvos, crema, lima. Y este es para lavar. Bueno, es un... Ay, no dice cómo se llama. Ah, esas son esponjas para aplicar maquillaje. Perfume, 99. Esos delineadores en 40. Y viene otro paquete. Estos paquetes me gustan a veces. Porque, por ejemplo, tú solo pagas 399, tú pagas 603. Ah, este es el que les mencionaba, el aceitito que huele bien en el aroma de mandarín. Trae dos perfumes. Estos por lo regular están en 90, 80 pesos. Este está... A veces vienen 100, 120, 150. Estos están a veces en 60, pero por lo regular pues están en 50. Y estos en 80, este 100, 120, 150 y estos pues no recuerdo. Aquí hay más labiales, 59.99 y arriba está una cosmetiquera. Y aquí está para guardar los colores, lapicera. Un cepillo de baño, un shampoo suave concentrado para ropa y estos gloss que a mí en lo personal me gustaron bastante, cuestan 40 pesos. Yo tengo este y es de mis primeros videos que les hice que me gustaron. El color te hidrata los labios, no te deja sensación pegajosa, entonces a mí sí me gustaron. Pero es más como un labial. Y bien, eso sería todo, gracias por verlo, bye.